La Junta de Acción Comunal del barrio La Esmeralda, en cabeza de su presidenta, invita a la comunidad quidoseña a colaborar con los damnificados del incendio ocurrido el pasado domingo 23 de abril. Hemos previsto para que el sábado a partir de las 9 de la mañana acá en la cancha de La Esmeralda, acá vamos a estar. Cualquier cosa que nos puedan colaborar, pues con mucho gusto se la recibimos y Dios les paga todo eso que ustedes pueden hacer por la comunidad de La Esmeralda, especialmente a los afectados, que en realidad, muchachos, fueron familias muy, muy, muy pobres, muy pobres. Fermina Córdoba, en su papel de presidenta de la Junta de Acción Comunal, tiene claro que no depende de ellos solucionar el problema generado por el incendio a estas familias, pero invita a la comunidad a apoyar esta jornada de ayudas y así contribuir a mitigar esta situación. Sí, la Junta de Acción Comunal ha decidido hacer una ayudatón para ver si así pues les ayudamos, pues no para darle todo lo que necesitan, pero al menos para mitigar algo de lo que ellos necesitan. Por otro lado, personas afectadas en esta conflagración manifiestan estar complacidas por el acompañamiento que les ha hecho la Junta de Acción de esta localidad. Espectacular, todo ha estado la señora Fermina pendiente de nosotros desde el día de que nos sucedió eso, que fue el domingo, hasta hoy que está aquí presente. 6 familias, que en total suman 28 personas, quedaron damnificadas a causa de este incendio. La invitación es a que todas las personas asentadas en el municipio de Quibdó lleven sus ayudas el sábado 29 de abril desde las 9 de la mañana a la cancha del barrio La Esmeralda.